¿Qué van a ver en este video? Bueno, en este video no vamos a ver video. En este video, pues bueno, les voy a hablar un poquito sobre una situación que se presentó el día de hoy en, pues bueno, específicamente en el grupo de Mentiras y Verdades 2.10. Pero pues por ahí sí he visto, hay otro grupo por ahí que están mencionando, bueno, ciertas situaciones. Es la primera y última vez que voy a hablar acerca de esto, porque pues bueno, ya yo creo que la mayoría sabe sobre este tipo de situaciones. Pues no me gusta entrar en conflicto, sobre todo pues no me gusta dar tantas explicaciones, pero considero que pues considero pertinente hacerlo ahorita, que ya se empezaron otra vez por ahí a presentar todas estas irregularidades. Así que pues bueno, vamos a empezar a platicar. El día de hoy en el grupo Mentiras y Verdades 2.10, por la mañana, hubo una persona que recomendó el video que hice ayer. Y una persona, pues dijo que no le había gustado, que pues porque no mostré nada y que porque pues se había quedado igual. No voy a poner captura de pantalla ni voy a mencionar a quién lo dijo, porque pues no quiero tampoco que se vayan contra esa persona. Yo creo que lo hizo, pues quiero pensar de alguna manera, quiero pensar, lo vuelvo a repetir, pues sin malicia. Sin embargo, bueno, ella comenta que no le gustó el video, que porque pues yo no mostré ninguna prueba y que sin pruebas pues no hay fundamentos. También mencionó que bueno, ella suponía, al igual que las del grupo, que cuando yo dije que había sido una persona muy cercana a Janet y que por eso pues yo no quería mostrar nada porque esa persona me había dicho que no mostrara nada. Ella pone entre paréntesis, pues ya sabemos quién es, dando alusión a que, bueno, una persona cercana a Janet, pues obviamente la hermana. Y bueno, pues le empieza por ahí a decir que Jessica, que no va a decir nada, que pues, bueno, para qué entrar en detalles, yo creo que las que vieron ese tipo de comentarios, pues ya saben específicamente de qué es lo que se trata. Entonces, pues básicamente, pues la idea es esa. Ella dice que pues bueno, es Jessica quien me pasa esta información y que por eso pues no me permite pues mencionar nada porque pues sabe que se va a meter, supongo, en problemas con Janet. Y bueno, pues aquí están mis impresiones acerca de ese tipo de comentarios o ese comentario en específico. Bueno, está bien que un video te pueda gustar o no, eso no está en discusión, pues cada quien tiene un criterio propio. Y bueno, digo, tampoco no soy un dios, como lo he mencionado muchísimas veces, pues el grupo no es una secta, tenemos capacidad de raciocinio, de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, pues está muy bien, si no te gusta un video, es respetable la decisión, ¿no? No está en duda. Pero donde sí, ahí digo no, es con que se empiecen a involucrar a terceras personas que no tienen pues ningún tipo de responsabilidad sobre mis actos. ¿Por qué lo digo? Bueno, en el caso de Jessica, y aquí aclarando, no es para lavarle la cara a Jessica. Sabemos la situación y no porque Jessica me lo haya dicho, a lo mejor piensan que pues mantengo una relación cercana o estrecha con Jessica, lo cual es pues falso. Yo tengo muchísimo tiempo que no hablo con Jessica. Platicamos un par de veces antes de que se diera la plática en su página, ahí en Facebook, y de ahí platicamos esporádicamente, si acaso unas 2 o 3 veces después, y fue todo. Me entero más de, pues, de lo que pasa esta relación con la hermana, pues a partir de los directos que ha hecho últimamente Janet y de los directos que ha hecho pues la misma Jessica. Entonces, pues de antemano se ve
que están pasando por una situación crítica, por lo menos lo que se ve en pantalla. Y aquí pues también voy a aclarar, yo no voy a estar yendo, o yo no tengo camaritas para ver si es cierto, si la mamá está de acuerdo con Jessica, se ponen de acuerdo para fingir las peleas. Es algo que a mí no me consta. Por eso estoy diciendo, bueno, ante cámaras, pues se ve que tiene una situación difícil. Y no solamente Jessica, también Janet, esta situación cada vez más tensa. Y bueno, en este sentido, pues sí les voy a ser sinceras. A mí no me gustaría involucrar a Jessica y que tal vez se gane otra pelea, otro estrés, otro dolor de cabeza por algo que ni siquiera he hecho. Sí, hay que señalarlas, si lo quieren ver así. Perfecto, yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pero siempre y cuando sean cosas que sean pues verdaderas, sean situaciones que ellas hayan hecho. Pues yo creo que si fuera una persona que pues simplemente me moviera o me influenciara por el morbo que pueda generar esta situación, pues yo me quedo calladita. Pues sí, fue Jessica, o simplemente no digo nada, y ya como todas deducen, o como esta persona dice que la que me pasó la información es Jessica, ah, pues yo me quedo sentadita, cruzada de brazos, y pues ahí a ver qué pasa en la familia Hernández Acebes, a ver cómo se hacen garras, y pues bueno, hay que seguir viendo el espectáculo. Yo creo que es lo que esperan que uno haga. Sin embargo, pues en mi caso no, yo no me conduzco así, ni aquí en redes, ni en el grupo, ni ante la vida. Entonces, no puedo permitir que se le estén adjudicando, y sobre todo provocarle un problema mayor a una persona que ni siquiera tiene velo en el entierro. Así que, pues bueno, como primer punto aclaratorio, pues no fue Jessica la que me pasó ni audios, ni videos, ni capturas de pantalla, ni absolutamente nada. Ella es totalmente ajena al tema, o bueno, a la historia que les conté ayer. No sé, desconozco si ella sepa acerca de esta historia. Sí sé que fue por la tarde noche cuando la señora de Toluca llega a la casa de Janet. No sé si estaba Jessica, si a ella le contaron después. Es una situación que, como les digo, pues yo no le he preguntado tampoco a Jessica si ella sabía o no. Pero pues a mí lo que me consta es que pues a mí ella no me pasó nada de esta situación. Si yo dije que era una persona cercana a Janet, pues sí, yo dije que no era una expareja, pues también para que no se hicieran este tipo de conjeturas, pues era una amistad muy cercana, o sea, se contaban pues cosas muy personales, privadas. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esta persona, pues sí, hasta cierto punto tiene temor de que Janet la identifique, que es ella la que me termina pasando esta conversación? Pues porque ya sabemos cómo es que Janet utiliza pues esta información personal para vengarse. Entonces, pues nada más quiero que visualicen esta situación. Una persona que fue muy buena amiga de Janet, pues vayan ustedes a saber si actualmente, pero pues sí, muy buena amiga, en donde pues sí se contaban, era recíproco esta confianza, tanto del lado de Janet como del lado de esta persona. Así que pues, como les vuelvo a repetir, claro que Janet no va a dudar ni un minuto en pues exponerla de una manera no grata, si se da cuenta que pues esta persona es la que termina por ahí facilitando estos audios. Y bueno, pues para mí hubiera sido muy fácil hacer como terminan haciendo pues muchísimas de las personas a quienes facilitan los audios, terminar filtrando. Nada me hubiera costado el decirle a esta persona: sí, no te preocupes, tú pásamelos y yo no voy a filtrar absolutamente nada. Y bueno, la bloqueo y lo expongo.
Lo que he publicado hasta el momento, pues yo creo que debe de ser un 10, un 15% de lo que tengo entre audios, entre videos, entre capturas de pantalla. Y no, pues no lo he publicado, no por miedo, simplemente pues por esta contemplación hacia las demás personas, no hacia Janet, sino porque sé que al publicarlos, pues sí, vamos a hacer enojar de más a Janet y desgraciadamente pues sí, tiene con qué desquitarse. Entonces, pues lo hago por consideración a las personas que en su momento han tenido la confianza en mí para pasarme todo este tipo de audios, de videos. Y por supuesto que no, ni ahorita, ni mañana, ni nunca voy a defraudar, perdón, esa confianza. Esta persona pedía pruebas, decía que bueno, que yo ya estaba como muchas en el grupo que decían que tenían audios y que al final no mostraban nada. Bueno, yo le quiero hablar específicamente a esa persona, no sé qué tanto tiempo esté en los grupos, pero ha de saber que pues yo no publico nada que no me conste a mí. O por lo menos desde que tengo el canal aquí en YouTube, pues he decidido subir únicamente lo que a mí me consta, las historias que verifiqué, las historias que revisé y resultaron 100% verídicas, pues son las que sí, de alguna manera, pues están aquí en el canal. Las situaciones que a mí no me constan, las situaciones que he visto o que he investigado, mejor dicho, y que resultan ser falsas, pues simplemente las dejo ahí al ladito. No tengo ningún problema con eso. Si yo comenté ayer esta anécdota, esta historia sobre la situación en la cual la señora llega, pues por ahí hacerse de palabras con Janet, pues venía a relucir al tema, pues de esta situación que supongo que vivió Jessica, donde, pues bueno, Janet da a entender que por ahí insulta a su mamá, le falta el respeto. Era pues más bien poner esta situación en comparación a la situación que vivió pues no hace mucho tiempo Janet con una persona totalmente ajena y que bueno, pues no hizo absolutamente nada. Si yo lo hice, pues les vuelvo a repetir, es porque yo ya había escuchado los audios de esta persona y de Janet. Es decir, pues Janet también se escucha ahí platicando esta historia, pues prácticamente al momento de que suceden las cosas. Y bueno, ya como último punto, pues sí, solamente les pediría que si van a comentar, pues no, no pasa nada con que comenten, pero si van a reafirmar una situación que no les consta, pues yo creo que lo más sensato sería primero investigar si lo que piensan es cierto o simplemente pues es una suposición que están dando. Porque sí, es muy fácil pues hacer una publicación, hacer un video y empezar a señalar si sí, este es culpable, este es culpable, este es culpable, ella no sabe, ella sí sabe, ellos están coludidos, ellos son los responsables. Pero pues si no se tiene una base con lo cual se pueda justificar lo que uno está diciendo, pues yo creo que entonces nos debemos de haber quedado con Janet. Yo no sé entonces por qué cuestionar a Janet, si al final de cuentas terminamos cayendo exactamente lo mismo, empezar a señalar así también como lo hacen pues, las mismas seguidoras de Janet, sin pues como les digo, ningún fundamento. Y si a pesar de esto, pues continúan o deciden seguir haciéndolo, pues es respetable pues esta decisión que tengan, pero pues sí les pediría de favor que pues no me involucren en ese tipo de afirmaciones. Siempre lo he dicho, Janet tiene los suficientes elementos para que ella solita se hunda, ella por sí sola pues termine ahí en el fango. No hay necesidad de colgarle santitos. Entonces, bueno, si esa es la idea, pues no, de mi parte pues no tengo ese interés ni ese es mi objetivo.
Y también esto va para las personas que por ahí, pues últimamente han estado más activas tratando de ocasionar problemas. No, no me estoy refiriendo a la chica que comenta el día de hoy. Ya las que tienen tiempo en estos grupos, pues ya sabrán que siempre hay el negrito en el arroz intentando armar problemas donde no los hay. Pues yo les pediría a todas las y los integrantes de los grupos, pues tampoco que nos confiemos, que nos creamos, si bien una persona pues de cierta manera justificar a Janet, pues sí, que no creamos que sea específicamente ella. Yo creo que más de una persona ya saben, perdón, a quién me refiero. Pues siempre va a existir, porque así se vaya con una cuenta, va a regresar con 10 más. Entonces, pues por ahí anda de nuevo muy activa, ocasionando problemas pues donde no los debería de haber. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado. Les vuelvo a repetir, está bien que te guste o no te guste un video, eso pues no está a discusión. Lo que no está bien es pues involucrar a terceras personas, y ocasionar tal vez problemas con Janet a personas que no tienen absolutamente nada que ver en la historia. Entonces, pues bueno, hablé con la persona, con esta persona que me mandó los audios, y me autorizó a que pusiera parte de los fragmentos, no todo. Ya les conté pues las obvias razones. Y desde ahorita les aclaro, es la primera y última vez que hago esto. No, no lo voy a hacer siempre. Ahorita pues simplemente es porque se está involucrando en este caso a Jessica. Les vuelvo a repetir, no, no es por lavarle la cara, simplemente que pues no soy de las personas que avientan pues a la hoguera a una con tal de salvar a otra. Entonces no se me hace justo. Hablé con la persona. Muchísimas gracias. Pues esta personita, ella sabe perfectamente quién es. Y pues bueno, le voy a llamar Julie Colch. Muchísimas gracias a ella. Y porque primera y última vez, bueno, pues porque ya lo estoy dejando aquí plasmado y les estoy informando, pues a manera general. Yo no voy a publicar nada y no he publicado hasta el momento, por lo menos en el canal, nada que a mí no me conste. Todo está verificado, tanto grabaciones, capturas de pantalla, como conversaciones, e incluso pues las mismas enfermedades de Janet. Yo los videos en cuestión de enfermedad, en cuestión de recetas, pues no nada más los hago al aventón antes de hacer un video. Por eso es que me tardo, porque pues sí, me pongo a investigar, me pongo a estudiar, me pongo a consultar. Incluso he llegado a pedir opiniones, pues de expertos y de pacientes, pues incluso del instituto. Entonces, por eso es que luego me tardo en hacerlos, y no salen a lo mejor tan reciente como Janet acaba de publicar X receta o X documentos. Es por lo que lo hago. Y pues ahora sí, dicho lo anterior, pues les voy a dejar este pequeño fragmento, pues de la historia que les platiqué ayer. Ella sabe en qué condición yo vivo, cómo estuvo, está mi casa, cómo está mi casa. Ella sabe, ¿no? Mi mamá se hizo de palabras con la señora y le dijo cosas, y mi mamá me dijo que no sabe lo que se echa a la bolsa y que nada si quiere que me llevara. Y mi mamá, no, bien cerrada, bien mal, bien grosera. Yo no entiendo la actitud de mi mamá. No la comprendo. Pues, se me hizo un problema muy grande. Bueno, pues acaban de escuchar, pues para que vean que no fue pues invento mío, ni invento de la persona que me lo pasó, es la voz de Janet. Entonces, por eso es que estaba tan segura y por eso es que me atreví pues a contarlo a manera de anécdota o de historia, me consta. Así que antes, por favor, de sacar sus conjeturas y de por ahí empezar a levantar falsos, pues primero cerciórense de lo que están diciendo, de lo que están afirmando, pues sea 100% real. Y bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos este directo. Bueno, les voy a decir, había pensado en hacer un video
agradeciendo a las personas que vienen, se toman el tiempo tanto de ver el video como de dejar por ahí un comentario. Era mi primer idea hacer un pequeño video, pues por ahí mencionándolas. Sin embargo, pues he de confesarles que ya empecé a hacer una lista y bueno, para mi sorpresa, pues van arriba de 120. Bueno, hasta ayer eran 120 personas, o bueno, 120 nicknames. Entonces sí son demasiados y no quiero hacer un video que sea solamente nombrarlos por nombrarlos. Entonces, pues bueno, sí, ya sabemos que están pues las de corazón, las de cajón, las que ya sé que casi es un hecho que van a venir a ver, a darle like o a comentar. Pues ya, yo creo que la vez pasada se me fue por ahí, por ejemplo, Castro, pero está, no sé, un Cristian, un Jazz que me acaba de cambiar su imagen de perfil, mi paisana. ¿Quién más? Pues, híjole, hay un sinfín de personitas que vienen y comentan. Están también las que me escriben luego por Messenger, y en Facebook también. Maite también es mi paisana, Maite, que hace poquito me escribió por ahí en Messenger. Rocío, que por ahí hablé con ella en la mañana. Hay muchas personas. Entonces, yo creo que no lo voy a dejar en video. Lo más probable es que haga un directo y por ahí vamos a ver de qué manera podemos hacer esto un poquito más dinámico, de manera que, pues sí, podamos alcanzar a nombrarlos a todos, pues sí, agradeciéndoles, pues como les digo, haciéndolo de una manera un poquito más fluida y que no se haga el video tan tedioso. No me imagino estar así como luego. Estas graduaciones, perdón, de primaria, secundaria, que son como 50 o 100 alumnos, y ya a veces ya los papás ni aplauden porque ya son tantos los alumnos que nombran y nombran que ya se pierde el interés. Entonces, nada más denme oportunidad para ver de qué manera lo podemos hacer. Y pues sí, me interesa darles pues este agradecimiento a todos, pues los que se toman el tiempo de venir, los que también, cómo no, que van y comentan a los grupos, pues también es importante. Les he dicho en muchísimas ocasiones, el grupo, o bueno, los grupos los hacemos todas. Y bueno, aquí en este canal, pues sí, es mi voz, pero pues también todos aportan su granito de arena para que esto pues crezca, se mantenga. Y bueno, por decir mantener, pues es el que vengan y vean, pues claro que me da gusto que vengan y comenten aquí. No tanto que mantengan de manera monetaria, porque pues ya saben, pues yo no estoy generando nada. Yo creo que ya todos saben, pues no hay comerciales aquí. Ya el día que decida seguir con este proceso para la monetización, pues ya les haré saber. Pero pues por lo pronto, a mí pues me hacen más que feliz el que vengan a ver los videos. Y bueno, ya ahora sí, por último. Por ahí estaba hablando también, creo que fue ayer o antier, con Adriana, una chica del grupo 2.10. Por ahí está luego muy activa. Bueno, cuando tiene oportunidad, sí está muy activa. Y bueno, por ahí también me mencionaba de una personita que le había donado a Janet. A eso es a lo que me refiero, que todo el grupo lo conformamos todas. Sí, habemos personas que a lo mejor estamos un poquito más expuestas, pero necesitamos de todas, de todos. Sobre todo, bueno, les pongo de ejemplo, Adriana, la vez anterior que Janet hizo un video que le llegaron muchas estrellitas, muchas donaciones, por ahí Adriana se puso las pilas y empezó a ver quiénes le estaban donando. Adriana, que le mandó un saludito también, luego anda media perdida por su trabajo, pero pues ahí anda también al pie del cañón. Pues sí, empezó a ver quiénes le donaban y empezó a mandarles por ahí videos. Hay videos también en el canal que son cortos, de 2 minutos, 3 minutos. Yo creo que es suficiente tiempo con el que cualquier persona puede, pues de alguna manera, empaparse del tema, pues ponerse a pensar un poquito sobre todo de la situación. Y bueno, ya quedaría en ella si deciden ayudarla o no.
Luego nos desesperamos, como les decía, que queremos todo rápido, pero pues sí, vemos que le están donando y pues ahí nada más nos ponemos a criticar, a decir sí, pero es que no se dan cuenta. Pues sí, y menos se van a dar cuenta si pues nada más nos quedamos nosotros con la información. Entonces, pues yo les quiero hacer una atenta invitación que si luego andan por ahí en el canal de Janet de Incógnitas y ven que pues hay alguna persona que quiere donarle o hay alguna persona que le dona incluso estrellitas o que dice que le deposita, pues no está de más que se les mande algún link, algún video. Pueden descargar los videos, yo no me molesto porque vengan y descarguen o compartan, de hecho así lo se ha estado manejando. Si acaso el problema es que si los resuben ahí en Facebook, probablemente yo creo que más de una ya les debió de haber eliminado Facebook el contenido por derechos de autor. Entonces, bueno, yo creo que para más practicidad es descargar el video y pues estar atentas a estas posibles víctimas potenciales de Janet y pues por ahí hacerles llegar este tipo de información. No nada más los míos. Por ahí Camila, que anda muy perdida. Camila por ahí, bueno, hasta donde supe, por ahí le reportaron la cuenta, le tiraron varias cuentas más y pues anda de incógnita. Lamentablemente, pues es el precio que hay que pagar cuando uno está en este tipo de grupos. Pero también Camila hace videos muy, muy interesantes, simples, o sea, hace cortos, mejor dicho, no son simples, son cortos, abstractos, pero tienen la información necesaria que necesita cualquier persona, pues por lo menos para que se dé cuenta de lo que es la realidad. Y también están los TikTok que he visto luego, rescatan fragmentos pequeños del grupo Verdades y Mentiras 210. Está el TikTok y también son videos muy cortitos, pero pues básicamente la idea la tienen. Entonces, también les vuelvo a repetir, si descargan los míos y los comparten de manera privada, qué bien, si ponen el link también, no hay ningún problema. Están los de Verdades y Mentiras 210 del TikTok, que también están excelentes. Camila, bueno, de los que me acuerdo. Por ahí hay una muchacha, bueno, no sé si sea muchacha, un nickname, Selena Carvajal, también que luego comparte mucho los links de los videos. He visto también que ha resubido fragmentos de estos videos aquí de YouTube. Pues aquí el chiste es uno, informar a las personas, pues precisamente para que no caigan. Y bueno, solamente estoy mencionando ejemplos de bueno, estas personas que hacen los videos informativos, porque pues ya sabemos que ahí en el grupo de mentiras y verdades, pues claro, también hay otro tipo de contenido, pues no todo, perdón, es solemnidad y seriedad. Pues estoy comentando solamente estos, pues porque son los que están un poquito más, pues digamos, objetivos, son un poquito más objetivos con lo que es el caso. Pero pues bueno, de ahí en fuera hay muchísimas personas que comentan y suben por ahí, pues sí, estos memes sin llegar a los insultos o sin llegar a la burla, que también, pues, ¿por qué no? Se valen. Y bueno, de más, pero es que es lo que les digo, sí necesitamos un directo para por ahí mencionarlas, pues por ahí, aquí solamente estoy dando algunos ejemplos, pero pues me quedo corta con la cantidad de personas que también comentan y son activas, solo por mencionar ejemplos, pues está esta chica Rubí de Solano, está Sol Benítez, también muy participativa, May. ¿Quién otra? Está, ay, Brenda, hay otra chica, Erika, no, es Eva, una chica, bueno, yo la identifico por su foto de perfil que tiene strapless. Y bueno, pues de ahí nos vamos para arriba, les digo que no alcanzaría yo de terminar de nombrar en un video a tanta y tanta persona. Les vuelvo a repetir, el equipo lo hacemos todas, el grupo lo hacemos todas, este canal también lo hacemos todas. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Va a quedar pendiente pues este directo que me gustaría hacer pues para platicar con todas y con todos.
Pero pues eso sí, ya más adelante que tenga definido el día, pues ya les estaré avisando con anticipación para irnos preparando. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi parte. Cuídense mucho y pues les vuelvo a repetir, no caigamos en especulaciones.